Lo que queríamos compartir también con ustedes es lo que se llama la típica curva del olvido. Esto es de inicio de 1900. Sin embargo, últimamente se ha empezado a retomar esta curva del olvido creada por Ebbinghaus. Y lo que muestra es bien interesante. En este eje tenemos el porcentaje de retención de la información. Y acá abajo están los días que han pasado. Entonces, estamos con un estudiante. Y resulta que el primer momento en el que aprende, imaginemos que ese estudiante aprende el 100% y puede contestar el 100% de las preguntas que le hacemos correctamente. Genial. El tema es que lo que dice esta curva es que luego del primer día hay una disminución significativa sobre lo que podemos recordar. Entonces, ya no recordamos el 100%, sino que alrededor del 80%. Por favor, no se queden con estos porcentajes fijos, estos son solamente referenciales, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea? De que al día siguiente ya recordamos menos. Y ya a los 2 días recordamos el 70. Al tercer día ya estamos en el 60%. O sea, imaginemos ya cuánto estamos al mes, a la semana, al año. ¿Ok? Entonces, las actividades que vamos a ver hoy en la práctica de recuperación y la práctica espaciada son espacios de revisión. Y esos espacios de revisión lo que hacen es que cuando al estudiante se le está olvidando algo, logramos recuperar de su memoria a largo plazo y vuelve arriba, a ese momento inicial. Y después, si se fijan, cuando empieza a olvidar nuevamente, porque el olvido es parte natural del aprendizaje, ocurre, no podemos hacer nada con ello, pero ya vuelve al 80% no después de un día, sino que ahora le toma 2 días. Es decir, el olvido es más lento.